¿Cómo nace Waze? La inspiración de Waze vino de dos fuentes. La primera fue el cofundador, que en inicio lo que él quería era crear una aplicación sobre mapas, una aplicación cartográfica para que la gente se guiara. La parte ya del tráfico, estaba viajando y había una intersección. No sabía si tomar a la derecha, tomar a la izquierda, si tenía que rodear la intersección. Pero si ya hay gente que, en términos de destino, de dirección, de rutas, sabe más que yo y me están asesorando, y hay gente que está un paso delante de mí, ¿por qué no hacer que los usuarios alimenten datos a la aplicación para crear las rutas? Lo esencial es conseguir el socio adecuado. Tener la persona que esté dispuesta a apoyarte, que también tenga una visión parecida a la tuya o idealmente la misma visión. Siempre tiene que ser en pareja o idealmente en equipo. ¿Cómo lograr el éxito en el mundo de las aplicaciones? Hay dos cosas que hay que tener en cuenta para poder ser exitosos en este campo de las aplicaciones. Hay que identificar bien el cliente, el usuario. En segundo lugar, hay dos elementos importantes: retención y distribución. ¿Retención en qué sentido? El que la gente vea el valor de la aplicación y se quede con la aplicación, no que al día de mañana la deje. Y la otra es la distribución, que se pueda replicar la aplicación, que la gente la sugiera, que la gente le aconseje a sus amigos que la utilice. La influencia o el impacto más grande que quizá ha tenido su emprendimiento acá en Colombia es precisamente eso, en el campo del emprendimiento, de que la gente comprenda, sepa y se convenza de que creando nuevas ideas, tratando de cambiar el mundo, tratando de mejorar la sociedad, pueden tener éxito. Y que si el ejemplo de Waze, que fue su proyecto inicial, ha servido para reforzar la idea en Colombia de que el emprendimiento digital vale la pena, que solo por ello ya él se siente una persona exitosa de haber influenciado a la gente.